Muy buenos días, les damos la bienvenida a Incluidos Noticias Sin Límites, donde yo, Arelis, voy a compartir con todos ustedes las novedades de la Honorable Cámara de Diputados y otras noticias de actualidad nacional e internacional. Hubo un encuentro en Argentina con los estados del Golfo, abordando fondos de inversión y desarrollo. En un encuentro significativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibió autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait para discutir oportunidades de inversión y desarrollo en Argentina. La jornada titulada Oportunidades para Argentina, los fondos de inversión, soberanía y desarrollo de los Estados del Golfo tuvo lugar en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso. El presidente Martín Menem subrayó los potenciales colaboraciones que surgen de las inversiones de Oriente Medio, destacando el compromiso de estos países con Argentina. Es esencial seguir explorando este tipo de oportunidades a través de un diálogo abierto y constructivo, afirmó, enfatizando la importancia de estrechar los lazos entre las naciones. Durante el evento, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos reafirmó el compromiso de su país con el desarrollo sostenible a través de créditos soberanos a largo plazo. Nuestros fondos buscan asistir a países en vías de desarrollo y contribuir al desarrollo de proyectos económicos y sociales en Argentina, indicó. Por su parte, el embajador de Arabia Saudita destacó el papel de su país en el desarrollo económico global. El embajador de Kuwait resaltó la histórica construcción de su país al desarrollo argentino desde la creación del primer fondo soberano de inversiones en 1971, mientras que el encargado de negocios de Qatar expresó que ve al mercado argentino como prometedor y pleno de oportunidades para inversiones diversificadas. El evento fue organizado por la Dirección de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, junto con la Comisión de Medio Oriente y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Participaron también varios diputados de diversas fuerzas políticas, reflejando un amplio interés en potenciar la colaboración internacional en beneficio de nuestro país a largo plazo. Ahora continuamos comentando cómo Beatriz Anchorena aclaró la posición de la Agencia de Acceso a la Información Pública sobre el Decreto 780/2024. En una presentación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Beatriz Anchorena, titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, negó que su agencia haya tenido participación en la redacción o aprobación del decreto 780/2024 que modifica la reglamentación de la ley 27.275. Según Anchorena, el procurador del Tesoro es el principal responsable del decreto. Anchorena destacó que Argentina ha avanzado significativamente en materia de acceso a la información pública, alineándose con estándares internacionales. El derecho al acceso a la información es un derecho humano fundamental y debemos defender y fortalecer este sistema, afirmó. La funcionaria subrayó la importancia de la ley que establece los principios y procedimientos para el acceso a la información pública, permitiendo a la ciudadanía controlar las acciones del Estado y promover la transparencia. Aseguró que defender el derecho a la información es defender la democracia. En su exposición, Anchorena explicó que la agencia no participó formalmente en la elaboración del decreto y que, aunque la Dirección de Contenido y Normativa presentó comentarios sobre el proyecto, no se convocó a mesas de trabajo para discutirlo. Nos enteramos del decreto a través de su publicación en el Boletín Oficial, añadió. Además, cuestionó la necesidad del decreto 780/2024, sugiriendo que ya existen herramientas para gestionar el equilibrio entre la privacidad de los funcionarios y el acceso a la información. Reiteró que el dictamen del procurador
del Tesoro recomendó redefinir el concepto de información pública de la Ley 27.275. La presentación de Achorena reflejó la creciente preocupación por la transparencia y el acceso a la información pública en Argentina y su rechazo a la manera en que se implementó el decreto 780/2024. Y continuamos, dado que se avanza en diputados en el proyecto para crear un régimen de inversiones para la agroindustria. En una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería se avanzó en el tratamiento del proyecto para establecer un régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial que busca fomentar el incremento de la inversión y el empleo en el sector. El presidente de la comisión, el diputado radical Atilio Benedetti, destacó la importancia del sector agropecuario y agroindustrial, que representa el 70% de las exportaciones argentinas, y subrayó la necesidad de estímulos para este sector, especialmente en el interior del país. El régimen obtuvo despacho en la Comisión de Agricultura y será tratado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Benedetti señaló que la norma busca mejorar la producción y competitividad de la agroindustria. Durante la reunión, el diputado Luis Basterra propuso la incorporación de un párrafo que oriente al Poder Ejecutivo Nacional en la implementación de esta herramienta, asegurando que con estas consideraciones apoyarán el proyecto. Desde el bloque oficialista, Nicolás Mayoraz reconoció la importancia del campo como motor del desarrollo económico, pero expresó que presentarán un dictamen con diferencias de enfoque, enfatizando la necesidad de evaluar el impacto fiscal con la Oficina de Presupuestos del Congreso. Francisco Morcho también abogó por desbloquear la parte financiera que afecta el sector, buscando soluciones para productores y pymes. Y Germana Figueroa Casas, diputada del PRO, advirtió sobre el costo fiscal del proyecto y expresó su intención de acompañar, aunque con disidencias. La reunión concluyó con la firma de diversos proyectos de resolución y declaración de diversos espacios, evidenciando un amplio interés en declarar y en apoyar el desarrollo del sector agroindustrial en Argentina. Continuamos como en diputados se aprobó el emplazamiento a la comisión para modificar la ley de DNUs. La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales para discutir la modificación de la Ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia. La moción fue presentada por el diputado de Encuentro Federal, Óscar Agos Carreño, quien propuso realizar dos reuniones informativas el 23 y el 16 de octubre antes de dictaminar el 30 de octubre. El pedido del diputado se produjo tras una sesión marcada por tensiones, especialmente después de que el oficialismo lograra blindar el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Durante la sesión se citó el reglamento interno para justificar su propuesta, que busca que las comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamentos trabajen juntas en la modificación de la ley. El presidente de la Cámara, Martín Menem, subrayó la importancia de seguir el plan de trabajo acordado en labor parlamentaria y pidió que las mociones se traten al final de la sesión. Sin embargo, la discusión se tornó acalorada cuando varios diputados intervinieron para defender la moción de Agos Carreño, argumentando que el reglamento permite el emplazamiento en cualquier momento. El jefe del bloque de la coalición cívica, Juan Manuel López, recordó un precedente reciente en el que se aceptó una moción similar, lo que intensificó el cruce de palabras entre los diputados. Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, acercó su propuesta de una reunión para tratar los 16 proyectos de reforma de la ley de DNUs, enfatizando que es necesaria una modificación tras años de inacción. El clima en el recinto
se volvió tenso con acusaciones de maniobras políticas y una defensa del cumplimiento del plan de labor parlamentaria. El presidente Martín Menem convocó a los jefes de bloque a un breve receso para resolver la situación, buscando restablecer el orden en la sesión. Continuamos anunciando cómo el gobierno informó de los exámenes de idoneidad para 40.000 empleados estatales. El gobierno nacional ha anunciado que tomará un examen de idoneidad a 40.000 empleados de plaza transitoria y contratados del Estado. La medida fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni en su rueda de prensa habitual en Casa Rosada. El examen, que se realizará de manera online en diciembre, será un requisito para que estos empleados puedan continuar en sus puestos de trabajo. Adorni precisó que esta decisión se enmarca en la ley bases y el decreto de reglamentario del empleo público. Además, informó que los empleados con discapacidad no participarán en esta primera instancia debido a la necesidad de adaptaciones específicas. El anuncio se produce en el contexto de una reestructuración más amplia del empleo público, que incluye la introducción de una evaluación general de conocimientos y competencias para el personal estatal. Este sistema busca garantizar que la identificación de los candidatos se mantenga de manera anónima hasta su calificación de los exámenes. Desde la llegada al poder actual del gobierno se ha implementado un proceso de reorganización en la planta estatal que incluye la no renovación de contratos y la creación de un registro nacional de personal en situación de disponibilidad. Este proceso también establece criterios de disponibilidad y de indemnización para aquellos empleados afectados. Con esta iniciativa, el gobierno busca asegurar un alto nivel de competencias y rendimiento entre los empleados estatales, estableciendo un sistema de evaluación constante y requerimientos adicionales para la promoción dentro del servicio público. Y cerramos nuestro informe de hoy expresando nuestras palabras de condolencia a los familiares, colegas, amigos y allegados del diputado nacional fueguino Héctor Tito Stefani, quien falleció el pasado sábado. Se entregó plenamente al servicio público, trabajando incansablemente por el bienestar de Tierra del Fuego, y su compromiso con los fueguinos será recordado y su legado permanecerá vivo en todos aquellos que continúen su lucha por los valores que defendió con pasión. Así llegamos al final de nuestro informe del día de hoy, agradeciendo a la Biblioteca del Congreso y a Tiflonexos por facilitarnos el material en braille, y los invitamos a que nos acompañen nuevamente mañana a las 10:45 en nuestra próxima edición. Muchísimas gracias.